AOEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con AOEA, que está apoyando nuestro proyecto. Hola familia, estamos en un nuevo episodio de Retos de Rocket League. Episodio número, no sé, 37, 45, no sé por dónde vamos ya. Tony, querido compañero, buenos días. Hola, buenas. Estoy listo para este 67 episodio de Retos de Rocket League. Cuando seamos viejecitos seguiremos haciéndolo, ¿no, Tony? Sí, sí, yo por supuesto. Aunque sea con bastón, tío. Me da igual. Lo de hoy vamos a hacer un reto bastante original. No lo hemos visto en ningún otro canal. Esto es 100% original y nos vamos a jugar el Octane Crimson que conseguí arrebatarle al bueno de Tony en el pasado reto, que si no lo habéis visto, echadle un vistazo, que es maravilloso. Tony, ¿lo has echado de menos? Lloro por las noches. ¿Lloras? Sí. He de decir que lo he utilizado mucho esta semana, ¿eh? Me ha gustado bastante, ¿eh? No me gustaría quedármelo al menos otra semana, ¿eh? No me parece bien. Ese coche, a ver, te habrás dado cuenta de que tiene... Se mueve bien. El coche se mueve bien. El coche iba bien. Lo tuve que dejar con las ventanillas abiertas un par de días, pero... Oye, pero... Hoy, literalmente, nos vamos a pegar. Literalmente. Vamos a tirar de puños y lo que tengamos para batirnos en duelo, en un combate de boxeo. Eso es. Digno de Mayweather contra Pacquiao. Ostras. Y sí, estuve entrenando varios meses, ¿eh? Así que cuidado con mi gancho de izquierda, ¿eh? Cuidado con él. Bueno, yo no he estado entrenando boxeo, pero soy de Málaga. Yo, la calle y yo, quiero decir, nos hemos... Digamos que yo he aprendido en la calle. Entonces, la universidad de la calle, ¿no? Eso es. Entonces, nada, el formato es el de siempre. Al mejor de tres partidos, el que gane dos se lleva un Octane Crimson. Así que, Tony, ponte el protector bucal que te voy a partir el mandíbulo. Cúbrete bien, ¿eh? Que te van a llover por todos lados. Vamos allá. All right. Uf. Esto no lo hemos probado, Tony. Yo no sé cómo va a salir, ¿eh? Vamos a ver. A ver si me sale el poder ya. Ya lo tengo. Maravilloso. A ver. Esto, aunque es boxeo, también hay... Espera, apunto. ¡No! Te lo ha quitado. Has defendido. Sí, tenemos también patadas, si no me equivoco. Bueno, y codazos. ¿Eso es reglamentario, árbitro? Por favor. Bueno, ¿ves algún árbitro por aquí? Pero bueno. Se viene. Me quedo bueno. A tomar por saco. Defiende esa. Literal. Es muy agresivo, ¿eh? Sí, muy agresivo. Sí. Bueno, es como hay que jugar esto. Mira, ¿no voy a poder acercarme a portería o qué? Además, lo hemos puesto súper agresivo. A que los poderes salgan. Cada 5 segundos. Y claro, aquí tenemos. A tomar por culo. Ni poderes ni poderas. Para esa. ¡No! Es que estaba pendiente de darte a ti, tío. Mierda. Estaba pendiente de darte una leche que. Te ha cegado el odio. Te ha cegado el odio, Antonio. Sí, tío. Son tus ganas de partirme la cara después de haber estado una semana con Totain, ¿eh? Me lo tendría que haber puesto. Me está pasando por tus directos, tío, y te veía ahí con mi coche y decía, Dios mío de mi vida. ¡Ay! Ahí lo llevas. Es que un coche es algo muy personal, ¿no? Es, digamos, como una pareja, ¿no? Es como si de repente yo estuviera saliendo con tu novia. Pues sí, básicamente. Peor incluso, diría yo. Peor, ostras. A ver cómo lo hago esto. ¡Y! Es que literal los coordinamos para tirarlo a la vez, ¿eh? Yo no sé por qué. Yo voy a ceder, ¿eh? O sea, cuando tengo el puño, le doy. Ay, Dios mío, qué locura, tío. Está muy divertido. ¿Dónde estás? Vale. Pero la he despejado, joder, que esto requiere mucha. Es difícil, ¿eh? A ver, un amaguito. ¡Tira! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí! Se me ha quedado la bota atascada, tío. He pulsado 20 veces el botón, tío. O sea, vaya intercambio de golpes estamos teniendo, ¿eh? Sí. O sea. Madre mía, Pacquiao contra Mayweather. ¿Quién ganaba? Es Pacquiao y quién es Mayweather. Ganaba Mayweather por los puntos, creo. Claro, me acuerdo, ¿no? Mayweather era todo defensa, ¿no?
Aquí los dos somos Pacquiao, full Pacquiao. Sí, la verdad es que sí, yo no he visto a nadie defender aún aquí en este partido, ¿eh? ¡Ay! Pero es que no esperas ni medio segundo, tío. Nada, no espero nada, tío. Bueno, pues yo voy a matarte, ¿qué te parece? ¡Eh! No te ha hecho daño, casi. ¡No! ¡Ay, el palo! Ahí será buenísimo. Porque sé encajar bien los golpes, Tony. Toma. ¡Ojo! Eso es gol, cuidado. No lo es. Mierda. Estoy probando otro tipo de puñetazos. A ver. ¡No! Pero te he pegado una patada. Me has empujado. No, pero se supone que las patadas te mandan a tomar por saco, ¿no? Mira. Es verdad, no he hecho nada, ¿eh? Creo que si estás cerca no hace tanto, ¿no? ¿Puede ser? No sé, a lo mejor es que te he mandado a la dirección a la que ibas, ¿no? Puede ser. No puedes tener más suerte, Tony. No vas a ganar. Es que he entrenado, tío. He estado varios meses. Te entrenas el seleccionador de baloncesto, ¿no? ¡Toma! ¡Uy! ¡Al palo! No way, tío. Me lanzo como un loco. No te voy a dejar. Vale. Hay que despejarla. ¡Otra vez, tío! ¿Pero de qué está hecho ese coche? ¡Ay! No me pites, tío. A tomar por saco. ¿Otra vez? Soy de acero. Eso, ya veo. Cuidado, ¿eh? Qué tiro más flojo, ¿no? Un poquito peor sí que ha sido, la verdad. Vale. A ver. Ok. ¡Ay! Es que no puedo regatearte. Me pegas patadas cada vez que voy para allá, tío. A ver. A tomar por culo. Joder. Llego. Uy. ¡No! ¡Vale! 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 No. ¡Qué maravilla! ¡Ostras, pero el aire lo has hecho! No. A ver. No. Bueno, le he pegado por televacia. ¡Qué suerte! Bueno, es que. Justo el puño, tío. Te has puesto nervioso cuando me has tirado la patada. Estabas a portería vacía tú. Vale. ¡No! ¡Vamos! No llego, tío. Vale. Tengo patada. ¿Tienes patada? Venga, patadéame. ¡Ay! Toma, no. ¡Vamos! ¡Ha llegado, tío! Tú no sabes qué tengo, si patada o puño, ¿no? Ni idea. Lo tenía que utilizar, tío. Es que si no era gol. Tú tienes patada, ¿verdad? No sabía. Es que se te nota en la mirada. No. ¡Ay! No me he movido, tío. Tío, ¿qué pasa con mis patadas? ¿Has activado un chito o algo o qué? Le falta vitaminas, ¿eh? Sí. Es que yo en el gimnasio no hacía pierna, tío. Te saltabas el tiro de pierna, ¿no? ¡Hola, chaval! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué golazo! ¡Buah! Hostia, calculando hasta el último segundo, digo, venga, ahora. ¡Pah! En el aire, pero además hacia arriba. Sí, sí, has sí. Has calculado sí. La fuerza del puño. ¡Hostia! Y la dirección, ha ido por la escuadra, No, o sea, golazo, en verdad. 35 segundos tienes para remontarme. Y lo voy a hacer, dalo por hecho. Vale. Mi gancho de izquierda es legendario. Toma gancho de izquierda. ¡Ah! ¡Corre! ¡No llego! Cojo el turbo. No. Saca. ¡Mierda! Tira. ¡Eso es! Ay. Vale, algo de turbo. Le pego. ¡No! Vale. Venga, atácame. Vamos. ¡No! ¡Vamos! Tío, no puede ser. Sabía que tenías una patada. Iba a repetir la de y se marchó. ¡No! Es verdad. La iba a repetir. ¿Te acuerdas de esa, tío? Cuando jugamos sí. Rumble. Buah, fue divertidísimo. Ostras. Era la misma jugada, ¿eh? La misma jugada. Pero además fue en el segundo cero también, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, he dicho, buah, como lo haga otra vez, tío, me corona. Qué lamenuzo. Tenéis que echarle, por cierto, un vistazo a ese vídeo, que es de los… no sé hace cuánto de ese reto, pero como un mesecillo así, extremadamente divertido. Querido Tony, he ganado el primer duelo. Nos vemos en el siguiente en tu canal, ¿no? Sí, por supuesto, nos vemos en el siguiente. Esta vez no tendré piedad, te lo aseguro.
Vamos, vamos a ello. A patadas y a puñetazos. Let's go. Let's go.